Yo vengo a jugar, vengo a jugar porque eh, yo no tenía unas matruscas, pero sí tengo tres cajas que se contienen unas a otras. Cuando me puse en contacto con este libro, La vida siempre puede más, me llevó a una reflexión y es, eh, ¿qué es la poesía de Isa? ¿Quién es Isa como poetisa? ¿Y qué es el poema? Entonces, en esa reflexión y jugando con estas tres cajas, dije ya, ¿qué es la poesía? Y la poesía me llevó a una frase muy bella de Mariano Benedetti que dice que la poesía es el alma del mundo. Y dije, bueno, ya tenemos el alma del mundo aquí, en un libro que se titula La vida siempre puede más. Está definiendo el alma del mundo, la vida puede más. Luego apareció la segunda caja, La Poetisa. Y dentro de la Poetisa... Eh, eh, tengo aquí unas definiciones de otros eh, autores, pero yo me quedo con una, bastante les va a chocar, pero dice que es el poeta, la poetisa, es la trituradora de venenos. Y dije, esa es Isa. En este cuento está triturando. Llegan sus pacientes y tritura. Tritura. Lo interesante y lo importante de triturar ese veneno es la cantidad que te dan para que puedas sanar. Y este libro es un libro sanador. Es un libro en el que la poetisa se convierte en. Y aquí me voy a apoyar. Dice Novalis: el poeta es el médico trascendental, el que trasciende. Bueno, pues después de la segunda caja, que es la poetisa, que es una trituradora de venenos, tengo la tercera caja. Y esta tercera caja es el poema. Y ahí es el poema, el que yo quiero leer, esperar porque verdaderamente lo del atril, las cajas, yo quiero leer el primero, el primer, el primer poema. Y quiero leer el primero porque yo me veo reflejada en el primero, eh, mi camino como aprendiz. Es este. Creo que me he tirado toda la vida con este. Y seguiré. Y se llama ser uno mismo. Quienes van hacia sí mismos tienen algo salvaje. Y no lo evitan. Lo cultivan. Se saben originales. No lo disimulan. Tampoco lo muestran. Simplemente lo disfrutan. Es algo salvaje, es fuerza, potencia necesaria, como el caballo al guerrero, como el viento al velero, ese algo indomable, es lealtad a toda prueba, fidelidad al alma, rebeldía a las cadenas. Y no continúo porque hay que dejar que así se quede. Bueno, pues con estas tres cajas que vuelvo a contenerlas, el poema y la poesía de Isa... Uy, voy a hacerlo bien. <laughs> la mediana. El poema, la poetisa y la poesía van envueltas en algo fundamental que es la fuerza del amor, porque sin amor no hay nada. Esta es la fuerza más fuerte que hay, la del amor. Es tan fuerte la fuerza del amor que ahora que estamos celebrando eh, la presentación de este libro, este libro nos cuenta muchísimas cosas, entre ellas... Nos habla de la resurrección de la poeta, porque Isa ha resucitado y ella bien que lo sabe. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá compran el libro La vida siempre puede más.